la poderosa sierva de Dios. Buenos días, Monseñor Wilson. Primera parte. Buenos días, hermana. ¿Pero cuántas veces más todavía? ¿Trae el correo al Santo Padre? Esto está relacionado con la caridad del Papa. Por lo tanto, se lo llevo yo. Adelante. ¿Dónde estaba, hermana? Buenos días, Santo Padre. Buenos días. Estas son las cartas de agradecimiento de los bombardeados en Alemania. Suiza también quiere apoyar el trabajo de caridad del Papa. Aquí debemos de reaccionar lo antes posible. Un brote de fiebre tifoidea en un campo de prisioneros. ¿Qué medicamentos le quedan en la oficina? Misericos Deus, in quis potentia e bonita de nostre consiste putella, circonda creas. Tenemos que acudir donde ellos. Medicamentos, mantas, tanto como sea posible en los camiones. Yo me encargo de eso. Coja dinero, todo el que haya. Monseñor Wilson, Padre Andreas conducirá y avise también a nuestros médicos. Muy bien, Santidad. Lo debes abandonar definitivamente, Johan, pero puedes estar seguro de que Fina tampoco conseguirá otro. Solo él, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues que todos se fijan en Josephine cuando... ha sido expulsada. Si te lavaras el cuello y te arreglaras el pelo, también se fijarían en ti. ¡Ya basta con la maldita educación! ¡Se terminó! La sabiduría de los vulnerables, hay que tenerla. Así lo dice el Señor. Esta es mi casa y yo aquí soy el señor. Yo tengo aquí la palabra y no ese dichoso Jesús.
No te vayas, Fina, no te vayas. Sí, Teresa, debo irme. Ya te he contado mi sueño. Pero no ahora. Padre y yo no podemos convivir juntos. ¿Pero quién va a cuidarme? Dios. Y si en algún momento no puede, te enviaré un angelito. ¿Y cómo sé yo que va a cuidarme bien? Lo vas a sentir. Y el próximo año te vienes conmigo. ¿Aún quieres entrar en el convento? Creo que Dios está allí. Sí. Ustedes han decidido escuchar a su voz interior, que les llama y les lleva a entregarle a Dios su espacio vital por encima de todas las otras cosas. Pero debe haber un largo camino de pruebas acerca de si los mandamientos de castidad, de pobreza y de obediencia, único patrimonio de los humildes, están profundamente arraigados en nuestro corazón. No se trata ni de ti ni de tu ambición personal. Se trata de tu entrega a Dios y a su reino. Eso también lo tendréis que aprender entre estas paredes. ¡Y lo aprenderéis! Ustedes han decidido escuchar a Dios, que les llama por encima de todas las otras cosas. No se trata ni de ti ni de tu ambición personal. Sí, sí, Señor. Quiero vivir los votos de castidad, pobreza y obediencia de los humildes seguidores de Jesús. La castidad es la respuesta al gran amor de Jesucristo, que libera del todo nuestra energía con el fin de experimentar la plenitud de la vida e introducirnos en ella. La pobreza incluye la aceptación de una vida simple. La humilde obediencia permite la disponibilidad de Dios y de su reino. La paz de Dios, que es superior a toda razón, sea con vosotros. Amén. Teresa. Él me ha ayudado. Y la Brenny. Es de Johan, pero él no está por la labor. El tren se marcha. Nos vamos.
Te deseo el apoyo de Dios para el nacimiento. Si llega la matrona, me es suficiente. Pues te la buscaré yo. ¿Con qué? Si no hay de dónde sacar. Entonces intenta conseguir al Johan. Mira quién habla. Aquí, detrás de tus paredes. Te vas y nos dejas solos. Esa es mi decisión. Su Excelencia el Apostólico Nuncio Eugenio Pacelli. Señor Pacelli, bienvenido a Baviera. Qué honor que el Santo Padre nos envíe a uno de sus mejores. Muy amable, Su Alteza Real. Pero el Santo Padre me ha nombrado solo porque él sabe mi amor por Alemania. Le presento al Cardenal Michael von Folhaber. Ya nos conocemos. Es un placer volver a verle, Eminencia. El placer es mío, Excelencia. Aquí está el certificado del nombramiento del Santo Padre. Le manda saludar cordialmente y también lamenta la difícil situación política. Su alemán es excelente. ¿A qué es debido? Tuve una niñera alemana y me encanta todo lo relacionado con Alemania. Bueno, esperemos que no pierda su encanto por Alemania. Y tenga cuidado con los bolcheviques. Sin embargo, es un buen momento en Múnich. Bonita casa la Nunciatura. Está ahí, a la vuelta. ¿Cómo está la situación con el personal? Tuve la suerte de adquirir criado y cocinera del inquilino anterior. Eso no es suficiente. Va a necesitar usted por lo menos 2 o 3 criados. Le va a venir mucho encima. Si le soy sincero, prefiero criadas. En Roma tenía a mi madre y a mi hermana con las suegras alrededor. Estoy acostumbrado a la compañía de mujeres y, por otra parte, también cocinan mejor. El argumento es muy sutil. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿A quién se le podría encomendar la tarea, Eminencia? Pensaré en ello. Y Dios dejó nadar a la gran ballena hasta la playa. Y allí expulsó la ballena a Jonás. Y Jonás estaba tan feliz que se fue a Nínive. Niñas, estáos quietas. No enredéis, caramba. Pero si ella me agrede... ¿Qué? No irás a chivarte. Eso aquí no lo permito. ¿Por qué? Muy bien, Magdalena, es bueno que lo preguntes. Siempre hay que preguntar, porque si no, no se aprende. No me gusta chivarme porque se hace uno débil. Se hace para parecer una víctima. Él empezó primero. Pues sé fuerte y sopórtalo. Pero no te hagas la víctima. La llama la Madre Superiora. Primero tengo que contar una historia hasta el final. Rápido, lo dice la Madre Superiora. Con esta plantilla, si se fija un momento, puede usted misma contestar la carta. Hermana Pascalina, siga usted. Tengo un trabajo para usted. Va a servir en la casa del nuncio apostólico en Múnich. ¿Múnich? Perdón, Madre Superiora, pero estoy tan contenta. Siempre he querido ir a Múnich y más allá, al mundo. Esto no se trata de usted, ni de sus sueños de niña. Usted va allí a hacer un servicio humilde y a cualquier lugar donde se la envíe. El nuncio se enfrenta a serios desafíos. Tiene que negociar un tratado entre la Santa Sede y Baviera. Lo sé, el concordato. ¿Cuándo desea usted que me ponga en camino? Mañana a primera hora. En paquete para 3 meses. Señor, yo no quiero ser arrogante, pero quiero decirte lo mucho que me he alegrado. Gracias por haberme escogido para esta gran tarea. Ya verás que no te defraudaré.
¿Es esto el secreto de un convento? ¡Entra la monja! ¡No! ¡Un error cardenal! La monja era una guasona. No me digas que no tiene gracia. Me lo contó el otro día el criado de la señora Merkel. Anda, que no tiene Galápagos en la barriga. Sí, porque allí se termina todo. ¿Se emborracha a pleno sol? Tengo el día libre. Me voy. ¿Cómo que se va? Sí, me voy. Usted aquí no tiene nada que decir. ¿Pero quién es usted? Soy la nueva ama de llaves del nuncio. Ah, ¿y yo? La cocinera. ¿Cocinar lo llama usted? Yo lo llamo basura. Y eso de allí, a eso lo llamaría pocilga. Empiece a limpiar. Empezaré ahora mismo. Pues no te canses y ahora lárgate. Así es. Hermana Pascalina de la Orden de las Hermanas de la Santa Cruz de Messinger. Soy la nueva ama de llaves. Usted ya ha comenzado su servicio. Sí. Pensé que el suelo... lo necesitaba urgentemente. No solo el suelo. Yo creo que se ha transformado en más hermoso. ¿Sí? Me alegro. He trabajado toda la noche. Usted tiene que vivir en un lugar digno, ya que le han enviado desde Roma. Sería muy amable por su parte si transmitiese también ese pensamiento a mi personal. No puedo. ¿Por qué no? Les he despedido. ¿La cocinera? ¿Y al criado? Ha sido una decisión muy arbitraria. Pero necesaria. Quizás tenga razón, pero ¿quién calentará mañana la casa? Ah, eso se hace enseguida. 10 piezas de carbón serán más que suficientes. ¿Y usted misma quiere hacerlo? Sí, en mi casa he calentado en el patio muchos más hornos. Pero es demasiado para usted sola. Voy a tener que pedir ayuda. Sí, pero yo estoy mejor si puedo trabajar sola. Soy mucho más rápida y precisa que todos los demás. Perdón. No quería ser presuntuosa. Eso me parece más honesto que presuntuoso. Ya lo verá. Será todo de su agrado. Eso no lo dudo. Pero hay otros motivos por los que no podemos vivir bajo un mismo techo los dos. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que cree usted que diría la gente si yo viviera aquí solo con una monja? Ah.
Ah, es a eso a lo que se refiere. Entonces exija un chófer. He visto un automóvil ahí afuera. Sí, eso es cierto, y hasta es alemán. Una buena idea de su parte, ya que al tener un automóvil se debería hacer uso de él. Normalmente ceno a las 8:45, la llamaré entonces. Pero el asado lleva bastante tiempo hecho y he pensado que... Ah, ¿qué hora es ya? Lo siento, se me había olvidado por completo. Ay. ¡Excelencia! Es el estómago. Es muy desagradable para mí, pero el estómago siempre ha sido mi punto débil. Usted tiene que comer regularmente. Su estómago debe estar en movimiento o se muerde a sí mismo. Las sopas adecuadas ayudan. ¿Una sopa adecuada? Caldo de pollo. En mi casa, cuando mis hermanos tenían cualquier cosa, les hacía un caldo de pollo. ¿Qué le cocinaba su madre en esos casos? Sopa adecuada. ¿Y para desayunar puré de avena con té? Sí. O justo té y puré de avena. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Y a partir de ahora puedo molestarle y recordarle las comidas? Claro que sí. Después del almuerzo debería usted descansar durante media hora. Después ir a dar un paseo y coger aire fresco. Buenas noches, Excelencia. Buenas noches, hermana. Y gracias. Buenos días. Buenos días, Excelencia. ¿Vuelva usted rápido a la cama, que se ha acabado el gas? Voy a encender ahora la lumbre y le preparo el desayuno y... ¡Uy! Esto es mucho para una mujer sola. Necesita usted ayuda. Tiene que venir un hombre. Desde arriba. Porque he sido elegida para servirle.
El Señor castiga sin piedad a los que prueban con arrogancia, con la caída. ¿Arrogancia? Ese orgullo debe ser eliminado. Tiene que recordar sus votos y practicar la humildad. 20 rosarios. Y no más visiones, hermana. ¡Todo el poder al proletariado! ¡Todo el poder al proletariado! ¡El pueblo al poder! Santa María, Madre de Dios. Vamos a ir. Ruega por nosotros. Santa María. ¡Eh! Gobiernan los comunistas, es el infierno en la tierra. Estado libre lo llaman ahora. El señor Gehenrat probablemente se tranquilizará ahora. Bueno, espero que le pueda haber ayudado con mis consejos. Adiós. Adiós, Excelencia. Excelencia. Disculpe que me presente tan rápido. Padre Andreas, soy el nuevo chofer. Ah, maravilloso. Pero quizá no por mucho tiempo, ya que los comunistas están confiscando los coches oficiales de todas las misiones diplomáticas y tenemos que estar preparados para ello. Hermana, ¿qué hace usted aquí? ¿Se conocen? De paso. El padre Andreas es nuestro nuevo chofer. Exactamente. Yo soy el chofer y lo primero que haré será poner el coche en marcha. Hermana, tiene visita. Teresa. Hermana Crescencia. Nuestro padre se muere. Tenemos que ir para estar a su lado. Para mí murió hace tiempo. ¡Fini! ¿Pero qué esperas de mí? No, no, no. Espere aquí. Yo le hablaré. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea. ¿Puedo pasar? Adelante. Y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me encantaría dar un paseo. ¿Le apetece acompañarme? Yo he querido saberlo todo siempre. Y eso le molestaba a mi padre. Así que aprendí yo misma a leer a través de un periódico y de la Biblia. Cuando llegué a la escuela, ya sabía leer mejor que nadie y escribir y calcular mejor que los demás. Supongo que eso no les gustaba, y especialmente a los niños, ¿no? Me amenazaban con palizas si participaba en clase. Pero aún así, usted seguía participando. Jamás he sido sumisa. A excepción de con Dios nuestro Señor. ¿Y eso es lo que le encolerizó verdaderamente a su padre? No regresaré. Pero usted es Pascalina, una hermana de la Orden de la Santa Cruz, y está obligada a estar al lado de los moribundos. Tiene que ir. No puedo. Por supuesto que puede hacerlo, querida hermana. Es usted muy fuerte y el Señor le ha bendecido con muchas virtudes.
Mire las aves. El Señor Dios las ha creado para volar. Así que vuelan. Y el Señor nos ha dado el don de la reconciliación. Por ello, debería probarlo. ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran! El Señor nos ampare y nos guarde en este momento, pero hágase tu voluntad. ¡Adentro! ¡Excelencia! ¡Fini! Guardia Roja, exigimos la entrega del automóvil. Por mi parte, no lo entregaré. Pregúntaselo a él. Le ruego que se retire. Esto es una embajada, no es territorio alemán. Se encuentran en territorio extraterritorial. Menos cuentos, sois los enemigos de la República. Entrégueme las llaves o habrá un baño de sangre. Usted no tiene derecho a revisar mi coche. Su camarada me ha asegurado explícitamente la seguridad de la anunciatura. Hermana, ¿podría traer el escrito, por favor? Traiga el coche o les pongo a todos contra la pared. Tráigale la llave. Ahora. Bueno, es que lleva tiempo parado y no entendemos de automóviles. ¿Cómo? ¿Qué diablos ocurre? Esto no puede ser tan difícil. Señores, por favor. Venga. Si me pudiese acordar de cómo colocar esto. Padre Andreas, me gustaría hablar con usted. Como Los Ángeles, pero tarde. Es el... Al infierno ha ido seguro. Es lo que has pensado, ¿no? Ya te digo, Lerman es todo un ejemplar. Perdona nuestros errores y nuestros pecados contra los muertos. Señor, ayúdanos a perdonarle donde ha pecado. Amén.
Yo ni siquiera te he felicitado por tu hijo, Johan. Un precioso bebé. Y el siguiente está ya en camino. Y para traer la leche hay que desaparecer a pastos extraños para no comprarse una vaca. Esto no le gusta a nuestro señor. Y te puede enviar un rayo. En realidad estamos prometidos. Pero queremos esperar. Estás confundiendo algo. Después del parto es el bautismo. El matrimonio llega antes. Reverendo. Sí. Quieren casarse. Lo mejor será el domingo que viene. Joder. Oh, buenos días, Eminencia. Excelencia. Mi más sincero pésame. Gracias. Lo siento. ¿Dónde está la hermana Pascalina? ¿Está enferma? No. Ella ha ido a enterrar a su padre, por lo tanto no está aquí. Curiosamente, mi madre y su padre el mismo día. Casi a la misma hora. Una extraña coincidencia. Como si hubiera un significado más profundo. Señor Cardenal, no puedo ofrecerle nada más. Eso es todo lo que me queda. Echa de menos a la hermana, ¿verdad? Oh, por supuesto. Además, ella piensa por sí misma. Le puedo confiar incluso hasta la correspondencia. Sin embargo, la madre superiora del Totín la quiere destinar para allá otra vez. Suena muy seguro. No es bueno para nuestras hermanas si se acomodan demasiado. No me da la sensación de que la hermana Pascalina aquí se esté relajando. Por el contrario, ella trata de estar todo el día al servicio del nuncio. Eso lo pueden hacer también las otras hermanas. Sí, pero traería una inestabilidad innecesaria a la nunciatura. Y en este momento necesita el nuncio todas sus fuerzas para el trabajo. Todos queremos que las negociaciones con el concordato lleguen a un acuerdo exitoso, ¿no? También lo quiere el Santo Padre. Yo sé que sería muy triste si la nunciatura no recibiera directamente apoyo alguno desde el lado alemán. Bueno, no me deja prácticamente ninguna otra elección. Como perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Esto es para vuestra excelencia. Y gracias por haber estado a mi lado en estos momentos. Su hermana, Pascalina. Bonifacia, Sor Juana, tengo una misión para ustedes. La multitud de tareas para el nunitus papal hace necesario el apoyo a la hermana Pascalina en el hogar. Y asegúrense que entre ustedes hacen un ejercicio de humildad. Solicitamos tu bendición, oh señor, por nuestra ampliación de familia. Que seamos los unos para los otros como hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. En nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. ¿A dónde pretende ir? A colgar la sotana en el armario. ¿Todavía no ha entendido que no tiene acceso a los aposentos privados del nuncio? Démela. Espere un momento. Esperaba que no la iba a ver, ¿verdad? El vino tinto no sale.
Con bicarbonato de sosa, sí. Tiene 30 prendas de vestir y no puedo entretenerme con esa. Además, se pone el cuello por encima. Por fuera huí, por dentro fui. ¿Así es como imaginaba su servicio? Bicarbonato, hasta que la mancha desaparezca. ¿No se entretenga? Un concordato es un tratado de derecho internacional. Por lo tanto, el Estado debe mantener neutralidad ideológica y la autonomía de donación a las comunidades religiosas. La estricta separación entre la Iglesia y Estado se basa en la libertad religiosa y, por lo tanto, también para el proyecto de revisión del concordato entre la Santa Sede y Baviera. Yo le pongo especial importancia al acuerdo preciso con la política de la escuela y punto. Con esto va mi firme convicción a traer el concordato entre el Estado Libre de Baviera y la Iglesia Católica, un equilibrio amigable y respetuoso de los intereses seculares y religiosos a nivel mundial. Provisional Nacional Alemán. El general Ludendorff, Adolf Hitler, el general Lossow. Esto se pone feo. ¿Qué? El nuncio debe reunirse con el cardenal Faulhaber. Este ha regresado ayer de Roma. ¿A dónde quiere ir? Al despacho del comandante. Nada de eso. Es muy peligroso. Sí, para el nuncio. Quédese usted con las hermanas. Dejen las persianas bajas y no se muevan de aquí. ¡Proclamación al pueblo alemán! ¡Proclamación al pueblo alemán! ¡La lucha es contra Judá y contra Roma! ¡Vamos, camaradas! ¡Sí! ¡Adelante! Cuando hayamos terminado con el traidor de Ebert y su pandilla, ¡os tocará el turno a vosotros! ¡Excelencia! ¡Alto el fuego! Y poco a poco avanzando. Se quiso marchar en realidad hasta Berlín para disolver el gobierno y ante el palacio del obispo poder gritar ¡abajo con el cardenal! Adolf Hitler, el liberador nacionalista, lo que este y el general Ludendorff han dado de sí es una terrible herejía. El Santo Padre mira con gran preocupación hacia Alemania. Me dijo que quería verme debido a una petición del Santo Padre. Él me pidió que le dijera que él también busca un concordato con Prusia. ¿Otro? Pero si no hemos terminado aún con el de Baviera. ¿Otra nunciatura? Sí, en Berlín. Thank you.
La palabra del Señor es verdadera y lo que promete lo cumple. Queríamos hablar de Berlín. Le sugiero que busquemos en este distrito. Tiergarten. ¿Realmente tiene intención de cargar con todo esto? Podríamos contratar a una inmobiliaria. ¿Cómo puede una inmobiliaria saber lo que necesitamos? Va a ser un momento muy difícil para todos. Dos hogares y estar como un péndulo entre Múnich y Berlín. Sí, pero resolveremos Múnich cuando se firme el concordato con el gobierno de Baviera. Tal vez lo hagamos así. Usted y la hermana Johan pondrán en marcha la nunciatura en Berlín y trabajarán allí. Y la residencia de Múnich será la tarea de la que se encargará la hermana Bonifacia. Imposible. La hermana Bonifacia no sería capaz de dirigir esta nunciatura. Ella no la va a dirigir. Solo necesitaría atenderme a mí. Entonces sí que sería comida basura lo que comería. Por no hablar de la ropa. La hermana Bonifacia es alguien que solo puede trabajar dirigiéndola y aún así hay que pegarle en los dedos. Bonifacia. ¿Me ayudarías? Querida y apreciada Madre Superiora, me dirijo a usted porque ya no puedo seguir así con la hermana Pascalí. Una podría pensar que el diablo ha tomado posesión de ella. No tan rápido. Que había tomado posesión de ella. Es exactamente como usted había temido. Presuntuosa, arrogante, desagradable. Tenemos que entrar en algunos detalles para que la Madre Superiora sepa de qué se trata realmente. He llevado el diario cuando estaba en la habitación del nuncio y el tiempo que pasó dentro. Solo debe comprobar la humildad, no la castidad. No importa, esto también entrará. Berlín, verano de 1926. Pausa para el café. ¿Ese va a ser el color de la escalera? Ese siempre parece más oscuro. Lo sé. Aún así, se debe añadir un poco más de... Se hará, hermana. Buenos días, hermana. Buenos días. Su correo. Gracias. Mejor. Lo mejor será que nos despidamos aquí. Y dígale a su excelencia que estaré de vuelta el lunes. No se deje comer por el fiero dragón, ¿eh? ¿Se acuerda usted de sus votos, hermana Pascalina? Señor, quiero vivir los votos de castidad, pobreza y obediencia de los humildes seguidores de Jesús. ¿Vive de esa forma? Sí, Madre Superiora. Usted suele pasear en una limusina tranquilamente. Usted se muestra frente a sus hermanas como si estuviera en posición de dar órdenes. ¿Es eso humildad? Y referente a la castidad... En cuanto a mi castidad... No me obligue a ser más clara. Llevo una vida de castidad, y lo sabe Dios y lo sabe su excelencia. Pero el Señor también sabe que en todo Múnich se murmura.
y que ensucia la reputación del dignatario a quien usted sirve. No he hecho nada prohibido. Sor Pascalina, el 14 de agosto, en el dormitorio del nuncio a las 10:15 de la mañana... Pero yo tengo que entrar al dormitorio del nuncio para hacer su cama. Nosotras hacemos las camas por la mañana. ¿Qué es lo que tiene que buscar por la noche en el dormitorio del nuncio? Cuando entro por la noche en el dormitorio del nuncio, es solo porque estoy realizando su petición. ¿Su petición? Sí. Usted no le conoce. Usted no se imagina los pensamientos que le vienen a menudo por la noche, los que yo con taquigrafía escribo y le leo cuando no puede dormir. Esto lo hacía también su nana. ¿Pero qué cometido se ha asignado usted? No es ni su nana ni su secretaria privada. Usted es una sierva del señor y su misión es el servicio y nada más. Ahora vaya inmediatamente a la confesión. Confiese sus pecados y arrepiéntase. Está despedida. Yo he vivido en castidad. Y el señor y el nuncio son mis testigos. Arrastre también al nuncio a la suciedad. Yo sabré cómo romper su orgullo. La toga. Y la arrogancia se unió a la manada. Corte de pelo a la hermana Pascalina. Semana de calabozo a pan y agua. Acompáñame. Por favor, rápido. Señor, haz que mi voluntad sea fuerte. No me hundirán. Nadie. Seré fuerte. Excelencia. El comedor está preparado. La hermana Johanna le servirá enseguida. Puedes asistir a la ceremonia de la fundación de la orden. Phoebe, vamos, arréglate para esta noche. Regresaré en media hora. Espabila. Excelencia, ¿no le ha gustado la comida? Tengo poco apetito en este momento. Vaya una mierda, hermana. Thank you.
El Festival Anual de las Hermanas Messinger, Fundación de la Santa Cruz, es una celebración de la comunidad. Por lo tanto, puede participar usted. También le darán algo de comer. Si lo pide con humildad. Siéntese, hermana. Señal debe ser. Tal vez. Solo has tenido unos pensamientos indecentes. ¿Quién no los ha tenido? Eso es suficiente para una confesión. La Madre Superiora solo pretende... ¿Solo una señal? No seas tan testaruda. ¿Dónde estarías ahora sin mi testarudez? Yo sé, Finny, que yo no sería nada sin ti. Ahora no vayas a rebajarte. Yo tampoco me humillo. Por un poco de pan de fruta, yo no miento. Finny. Nadie te ha obligado a abandonar tus votos. Si la Madre Superiora te pide ahora humildad, entonces es ella solo la ejecutora de la voluntad. ¿Lo tengo todo? Claro, las notas de la conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Stresemann, y su discurso. ¿Y el texto del tratado? Dentro. ¿Llevo todos los papeles? Claro. Si me permite, Excelencia. ¿Sí? Parece que aún tiene el almuerzo y el desayuno sin digerir. No habrá nada adecuado para usted. Mi estómago. Vale. La hermana Pascalina. La echa de menos, ¿verdad? Y no solo por la comida. La Madre Superiora dice que Sor Pascalina no puede ejercer sus funciones. Ella está pasando, ¿cómo se dice?, por una crisis de fe. ¿Crisis de fe? ¿La hermana? Venga ya. Con aquel trago le entra hasta su santidad la crisis. ¿Con perdón? Madre Superiora. Sor Pascalina ruega una salida. ¿Salida? Desea ir a confesarse. La petición es concedida. Señores, me complace enormemente que hayan venido tantos a esta conferencia de prensa para escuchar a un embajador hablar de una obra difícil que es sencillamente llamada concordato. Más de 6 años me han llevado las negociaciones en Baviera.
en donde se reunieron en la mesa todos los partidos, un rey, comunistas y socialistas. Y gracias a Dios, al final también se unió el primer ministro, Eugene Neelings. Y ahora puedo anunciarles que la tinta de la firma de ese contrato está finalmente seca. He oído decir a menudo que un material seco era pan integral. Como dicen aquí arriba los prusos. Páginas llenas de tinta de la impresora. 16 artículos y 50 párrafos. Sin embargo, en cada uno de estos párrafos se trata del bienestar de la gente de este país. En todo el mundo quieren los fieles estar a salvo de toda forma de opresión y persecución. Una vista a través de las fronteras en el este hasta Stalin nos debería de enseñar. La fe y la libertad religiosa debe ser defendida una y otra vez por nosotros, y así todos los días. En este sentido, deseo al primer ministro prusiano Otto Braun... En este sentido, deseo al primer ministro prusiano Otto Braun... Un éxito en las negociaciones. Un éxito en las negociaciones. Primero, recupérese. Póngame una conferencia con Suiza, con su superiora general. ¿Pero ahora? Sí, y ahora mismo. Usted puede hacer a nuestra iglesia un gran favor si hace campaña para llamar a servicio a la hermana Pascalina en la Nunciatura de Berlín. Que es tensa la relación con el monasterio alemán. Ya lo sé, pero confío en sus habilidades diplomáticas. Desde luego no puedo aceptar que mi hogar se quede lisiado porque exista sensibilidad entre usted y el monasterio alemán. La hermana falta de aquí hace casi 2 meses. Usted puede estar segura. Voy a utilizar en Roma mi influencia para el beneficio de su orden. ¿Puedo considerarlo como una promesa? Eso suena mal. La madre superiora quiere verte. Creo que esta vez es algo bueno. El sol para nosotros. Por fin está todo resuelto, hermana. Pero, ¿qué ha hecho el viejo dragón con usted? Esto lo pondremos otra vez en su sitio. Tráigalo para acá, hermana. ¿Hermana?
Por fin. Mi buena hermana Pascalina la ha echado de menos. Ahora puede acompañarme en la cena. Un segundo cubierto, por favor. Ha sido un largo viaje, Excelencia. Me gustaría comenzar mañana mis tareas. Y me gustaría pedir una lista con todas las tareas que me quisiera asignar. ¿Asignar? Buenas noches. Buenos días. Buenos días, Excelencia. Siéntese. ¿Tengo que dictarle algo? No sé. ¿Tal vez la lista de mis tareas? Así que, quiero que usted... Aquí no estamos en la guardería jugando a pasar el tiempo. Usted sabe mejor qué es lo que tiene que hacer y, por el amor de Dios, ocupe su lugar otra vez. Eso no es mi... Disculpe. Aquí la oficina de Berlín, plaza 17. Páseme, por favor, con el profesor Maynard de la Charité. No hay mancha. No hay tumor. No tiene tuberculosis. Esa es la buena noticia. La mala es que usted tiene asma. Usted necesita ir por lo menos medio año a la montaña. Pero el nuncio... El nuncio no tendrá nada en contra si usted va a Davos y se cura en paz. De momento le voy a dar de baja al menos por 6 meses. Asthma es immer auch ein Aufschrei der Seele. Sie muss raus aus dem, was sie krank macht. Das bedeutet... Envíela a las montañas, pero de manera que ella no piense... ¿Me enviará afuera? Por favor, que no la envíe a ningún sitio. Pero esto no puede seguir así. Mírese a sí misma. No tiene alegría en el trabajo. Cada tarea de la casa es una carga. Ahora, tenga la bondad de sentarse. Solo hay un camino. Y debe ir a Davos. Davos no puede pagarlo, mi orden. Pues lo pagará Roma. Un spa contradice mi voto de pobreza. Pues entonces, a un monasterio, pero en las montañas. Como su excelencia desee. Santos, orare pro sorore Pascalina. Ad Dominum Deum nostrum. Amén. Me siento como en un laberinto. Solo hay puertas. No hay salidas. Ni siquiera en la oración. Yo rezo. Pero, sin embargo, no contesta.
¿Qué preguntas le hace? Él me dirá qué tipo de servicio es el correcto. El de Múnich. Cuando el nuncio estaba contento con mi servicio. Y, sin embargo, la madre superiora no lo estaba. Y ahora que quiero servir, el nuncio me envía lejos. Pero dígame, por Dios, ¿qué quiere él de mí? Lo que le pide el Señor, solo se lo dirá usted misma. Confíe en él. Vaya usted a la naturaleza. Del espacio al encuentro. Mire las aves. Dios las ha creado para volar. Por eso vuelan. Estoy segura de que ahora he entendido lo que Dios quiere de mí y cuál es mi camino. Por lo tanto, quiero pedirle de todo corazón, mi querida Madre General, que utilice su autoridad una última vez para que en mi regreso a Berlín no encuentre nada malo en el camino. ¡Hermana! Eminencia, excelencia. Hora de que ya esté usted al aire libre. Ay. A su ritmo nunca lo estaremos. ¿Tengo que subir allí para obtener mi pan? No se queje tanto, Eminencia. Tome ejemplo de su excelencia. Él se ha ganado la cerveza honestamente. Vamos, Eminencia, no se amilane. Oiga, hermana, ¿por qué no me da mi cerveza que está ahí dentro? ¿Sabe? Le voy a confesar un secreto. Cuando esté otra vez en casa en Berlín, serán los dos espías. Agradézcaselo a él. Gracias. Por Berlín. Por una buena negociación. Y que firmen ya el contrato del concordato. Sonría, por favor. Somos de la prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Me alegro. Buenas, excelencia. Buenas noches, profesor. Mis felicitaciones por el concordato, excelencia. Gracias. Pero sin el primer ministro no hubiese sido posible. ¿Qué va a hacer ahora, cuando ha llevado a los prusos a llegar a un acuerdo con los católicos? Por favor, ¿dónde está Eurasia? Arriba, a la izquierda. Igual lo difundo en los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Exactamente, pero eso está amablemente formulado. La mayoría de los americanos temen a los católicos como a la peste. Seguro que con su habilidad diplomática se llevaría ese obstáculo también por delante, excelencia. Gracias. Sin compromiso, nunca ha sido creado nada grande en el mundo. Salud. Salud. Apostólica Nunciatura de Berlín, la hermana Pascalina al habla. Sí, sí. Claro. Un momento. Ah.
cardenal secretario de Estado? ¿Yo? ¿Va a confiar en mí un trabajo tan grande? Si es su voluntad. Feliz noche, Santo Padre. Nos viene encima un montón de trabajo. Bueno, no pasa nada. Yo ya me estaba aburriendo mucho. ¿Y cuándo nos marchamos a Roma? El padre Andreas me acompañará. Usted no puede venir. El Vaticano no es lugar para las mujeres. Debemos agradecer al Señor los buenos momentos compartidos. ¿Cuántos años han sido? Casi 11. No está en nuestras manos. Excelencia. Excelencia, si queremos coger el tren... Que el Señor la proteja. Eminencia. Los obispos alemanes quieren, Excelencia, en breve, Eminencia, enviar un regalo a Roma para conmemorar su estancia en Alemania. Hemos pensado en una cruz pectoral. ¿Una cruz? ¿Quiere usted ayudarme a elegirla? ¿Otra más? ¿No le parece que algo práctico sería más útil? Buenas. ¿Dónde está el jefe? En la oficina. Gracias. Que Dios os bendiga. Espero que estemos antes de que oscurezca en Verona. No se preocupe. Paté de hígado grueso. Este me gusta. Gracias, hermana.
Soy la hermana Pascalina. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Monseñor Wilson, soy la mano derecha del cardenal Pacelli. Bien. Gracias, padre. Yo le serví los últimos 11 años. Si es tan amable de anunciarme al cardenal. Su eminencia no está, tendrían que haber pedido una audiencia. Os traigo un regalo de los obispos alemanes. Hermana, ¿sabe cuántos regalos recibimos? Literalmente nos asfixia. El regalo debe ser una sorpresa. Y yo tengo la orden del cardenal Faulhaber de hacerle la entrega en persona. Está usted desairando a los obispos alemanes. Por favor, espere un momento. Wilson, el cardenal secretario de Estado. No. Nosotros llevamos a la delegación polaca primero a la Capilla Sixtina. Ese lo ponemos al otro lado. Así se hará, hermana. Buscaré una escoba. Estoy buscando una escoba, pero como se ve, es probable que no haya. Los de limpieza vienen mañana. ¿Mientras deja usted que su eminencia se enferme? Usted ya ha terminado. Salve. Tengo la orden de entregar personalmente el regalo de los obispos alemanes. Querida hermana, eso ya lo había dicho. Yo... esperaré. Hermana... ¿qué cree usted que es esto? ¿Un hotel? Padre Vincenzi, por favor, échelos. Sí, acaba de salir. ¿Con dos personas? No, solo una persona. Un hombre. Gracias. Thank you.
es insoportable. Necesitamos urgentemente más personal. Segunda parte. Disculpen. Disculpen. Ustedes seguramente conocen al nuevo secretario de Estado, Eminencia Pacelli. ¿Tienen alguna idea de cómo le podría hacer llegar un mensaje? Lo mejor sería que se dirigiese al secretario privado del cardenal, Monseñor Wilson. Lo he intentado, pero ese monseñor no entiende que tengo que hablar con el cardenal personalmente. Bueno, vamos a ver. De viaje no está. El cardenal está aquí y está recibiendo una dieta. Ya me quedo más tranquila. ¿De verdad? Esto no me había sucedido nunca. Un regalo tan generoso y ninguna carta de presentación. El mensajero dijo literalmente: un regalo de los obispos alemanes para su eminencia. Seguro que esperan respuesta. Gracias por la sugerencia. Le agradecería que hiciera algunas investigaciones para mí. Quiero contactar con una persona, una mujer. Ella es americana y se llama señora Miller. Es la esposa de un empresario industrial, bastante solvente, muy hábil y se interesa por la política. Lo sé. La señora Miller es una amiga muy cercana de la familia Roosevelt y cada año viene por unos cuantos meses a Italia. También he pensado en ella. Tal vez pueda ayudarnos a avanzar en la cuestión americana. Eminencia, todo está listo. Si me buscáis con todo vuestro corazón, querré ser hallado por vosotros. Jeremías 29, 13, 14. Seguro que fue idea suya, ¿cierto? Ellos siempre han dicho que los archivos deben estar al alcance. Aquí tiene. ¿Debemos responder a los obispos ahora? Deberíamos aprovechar nuestras preciosas horas en otro sitio. Venga, vayamos a los jardines del Vaticano. ¿Cuánto puede quedarse? Pues tengo permiso hasta el domingo. Entonces yo le pediría que lea algo para mí. Me gustaría saber su opinión. He preparado un borrador de un concordato del imperio. ¿Para el imperio alemán entero? Sí. Hitler ha garantizado a las iglesias en su declaración de política que pueden ejercer plenamente sus derechos. Lo que él llama el cristianismo como base, como una base sólida de la vida ética y moral del pueblo alemán. Al menos es una señal. Sí, así lo veo yo también. Probablemente vamos a firmar el concordato en breve. El mundo debe saber que hemos hecho todo para vivir con el Reich alemán y Adolf Hitler en una coexistencia pacífica. La religión católica es programa de enseñanza regular y se enseña de acuerdo con los principios de la Iglesia católica. También las órdenes deberían tener derecho al liderazgo y la fundación de escuelas. No puedo creérmelo. ¡Es cierto! ¡Hola, hermana! ¡Padre Andreas! Cierto. Corrió el rumor tan rápido de que una monja alemana estaba visitando a su eminencia y yo pensé que solo podría ser la buena hermana Pascalina. Me alegro tanto. ¿Cuánto va a quedarse? Oh, solo un día. En todos los hospitales, prisiones, trabajos y todo tipo de instalaciones y servicios públicos se debería permitir sin ningún argumento en contra actuaciones pastorales siempre, porque serían muy beneficiosas. Esto me parece correcto. ¿Quién lo ha escrito? El cardenal secretario de Estado. No, no, quiero decir, me refiero a los comentarios. O me quiere decir que esta de aquí es su firma. Es posible que los comentarios provengan de una hermana de la orden. Ella organizaba el hogar del cardenal Pacelli en Alemania.
¿Una hermana de la orden? Sí. ¿Cómo se ha atrevido a tomar posesión de esta declaración? El cardenal Pacelli le ha confiado el documento y le pidió su opinión personal, pero de la modificación del discurso no le dijo nada. ¿Hay algo más? Es que tengo trabajo. El Santo Padre quiere verla esta tarde. A las 4. Sea usted puntual. Ahora lo tengo que hacer bien. Aguarda un momento. La hermana venerable Pascalina Linhart. Esa ingeniosa idea, en términos del concordato con Alemania, ¿viene a través suyo, querida hermana? Eso no estaba planeado. Le pido mil disculpas, Santo Padre. No es necesario. Encontré sus comentarios absolutamente acertados. Usted lee con una mente muy abierta. Sí, me enteré de algunas cosas durante mi servicio con el nuncio y las registré en mi mente. ¿Qué quiere decir? Que sin compromiso no se logra nada duradero. ¿He oído que trabaja usted en la cocina? Sí, me gusta la cocina. Primero viene la comida y luego viene la moral. ¿Perdone? Disculpe. Ese es un dicho de un gran poeta alemán llamado Bertolt Brecht. ¿Un comunista? Hay que escuchar a los enemigos, suele decir el cardenal Pacelli. ¿Lo dice en serio? Bien. Entonces, muchas gracias por su visita. Disculpe, Eminencia. ¿Puedo molestarle? ¿Qué pasa? He oído que el Santo Padre quiere hacerle algo bueno. ¿Ya sabe qué? Debido a su estómago sensible y esas cosas. Dios, Rey de los cielos, atiende mis súplicas y no permitas tantas desgracias, pero que se haga siempre tu voluntad. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nos trae. Amén. Yo le digo que ahí ha puesto el Señor las manos en el juego. Si quiere, le enseño su dormitorio. Gracias, padre. ¿Qué le ha contado al Santo Padre para que dijera en el momento, esta se puede quedar? Eso se lo cuento más tarde. Me espera un montón de trabajo. ¿Ah? ¿Se ha enterado ya? El concordato se firmará mañana. Por supuesto.
Tengo que recoger al vicecanciller alemán en la estación. Bueno, esto promete. El artículo 30 me sigue preocupando. Después de la misa deberíamos rezar para el bienestar del Reich alemán y de su pueblo. Bueno, tal vez podamos añadir algo de acuerdo con las reglas de la liturgia de la iglesia. Esa es una buena idea. Vamos a hacerlo así. Encárguese de ello. Pensaba que haríamos todo igual que en Alemania. ¿Alemania? Usted allí y yo aquí. No queremos dejar en paro a Monseñor Wilson, hermana. Quería decir que cuando el Santo Padre ha apostado tanto por mí... Yo le estoy profundamente agradecido. Porque pueda con usted otra vez conseguir un hogar que funcione. Él también está bastante impresionado con usted y la alaba sin medida. ¿Sabe usted que es la primera monja que puede vivir aquí, en el Vaticano? Sé que es un gran honor que se me permitiera servir a su eminencia. Lo que quiere decir Monseñor Wilson es que... Que aquí en el Vaticano existe una división clara de las responsabilidades. Lo que sin duda también incluye lo que a un cardenal secretario no se le pasa por la cabeza. Por lo menos, me alegro de que a partir de ahora ya no tenga que preocuparme más por mi salud y mi dieta, querida hermana. Entonces iré ahora a comprar. Bien. Tome el dinero necesario de mi caja fuerte, en la sala, detrás del espejo. En lo que se refiere a la señora Müller, Eminencia, yo... ¿la misma combinación? La misma, exactamente. Me he puesto en contacto con la señora Müller y ella sigue interesada. Espera un minuto, hermana Pascalina. El Santo Padre confía en que debería ser apoyada por otras dos hermanas. Usted no tendría de qué preocuparse. Si lo desea, puede formar su equipo usted misma. ¿Nos habíamos detenido en la señora Müller? ¿Me decía? La señora Müller, ¿cómo ha reaccionado? Ella, a petición mía, ha hablado con el presidente americano y... Roosevelt se propone en un futuro previsible enviar un delegado especial a la Santa Sede. Bueno, eso es más que genial. Sí. Lo ha hecho muy bien. Deme la carta. Me he permitido redactar una carta de agradecimiento. Pero primero me gustaría leer lo que la señora Müller me ha escrito. Por supuesto, Eminencia. Buenas noches, Eminencia. Buenas noches, hermana. Queridísima Teresa, los caminos de Dios son verdaderamente misteriosos. Cuando fui a Roma, ¿quién hubiera pensado que no iba a regresar más a Alemania? De corazón a corazón, solo entre nosotras, el Vaticano es enorme, pero a veces deprimente. En mi personal hay dos hermanas que me ayudan en el trabajo. A las cuales pude elegir yo misma. Y por eso armonizamos fantásticamente. Señora Müller, nos gustaría darle las gracias de todo corazón por su firmeza y apoyo en nuestro gran objetivo de conducir a una nueva era de entendimiento mutuo a la Iglesia Católica y el pueblo de los Estados Unidos de América. En esta nueva era, la buena disposición debe comprometernos a todos. Es para mí un gran honor, Santo Padre. Y como muestra de mi afecto y gratitud por su confianza depositada en mí,
Me he permitido traerles al Vaticano un regalo de mi querida patria. Y encima de color negro. Así ves cada partícula de polvo. Bueno, ya pueden prepararme las hermanas trapos grandes de limpieza. Pero bueno, es un regalo. ¿A quién debe volar? Tela americana. La señora Valentine Miller. Esa ha recibido una audiencia privada con el Santo Padre. En un plazo muy breve. ¿Qué cree que le habrá costado? Pienso que muchos dólares. Sí, señor. Es más del señor Miller, que será el que lo ha pagado. No. Esta tiene su propio dinero. Me han dicho herencias. Heredar puede cualquiera. El presidente de Estados Unidos nos envía un mensajero. Eso es una buena noticia. Creo que es un paso en la dirección correcta. Habrá que agradecérselo. Sí, creo que haríamos bien si aceptamos el regalo generoso y nos quedamos con el coche. No queremos ofender a la dama, claro está. ¿Cómo se lo podríamos agradecer? Monseñor Wilson, estaba pensando en un título nobiliario. Ah, buena idea. ¿Una qué? Un ennoblecimiento que ennoblece. Nosotros recogemos a la señora Müller en la nobleza. ¿Y eso lo pueden hacer? Sí, obviamente lo podemos hacer. Para su viaje a Francia, también necesitamos un regalo para las carmelitas si va a inaugurar la Basílica de Lisieux. Estoy seguro de que ya ha pensado algo. Claro. Estaba pensando en un molde de bronce de las manos orantes de la hermana Teresa Martín. Pobre pajarillo, quédate quieto. Tal como está, es solo un ala. Quizá se pueda escayolar. Eminencia. Venga, por aquí. ¿Cardenal Folhaver? Hermana Pascalina. ¿Pero qué hace usted aquí? Me dije a mí mismo, antes que una carta voy yo mismo y compruebo qué tal están. Venga, hermana, estoy de camino al cardenal Pacelli. Por desgracia, no les traigo buenas noticias desde Alemania. Es terrible lo que se cuece en Alemania desde hace meses. Una caza desmesurada contra los judíos. Aquí los niños deben rezar en las iglesias. Señor, ayuda al Führer. Que tu camino sea el suyo. Que su camino sea el tuyo. Señor, ayuda al Führer. Usted dijo antes que se encontró con Hitler. ¿Qué resultado tuvo la conversación? ¿En la conversación? Me ha dicho prácticamente a la cara que quiere destruir a la Iglesia Católica. Sin judíos, sin Roma, se construirá la catedral de toda Alemania. ¿Le pega una patada al concordato del imperio? No se puede aceptar. Obviamente tenemos aquí un adversario que no conoce la lealtad y la verdad. Él ciega todo lo que se interponga en su camino y no tiene miedo de caminar sobre cadáveres. La Santa Sede tiene que tomar partido. Esta es la petición oficial de los obispos alemanes al Papa. Una protesta, tal vez, o una emisión de radio del Santo Padre. En Alemania hay más de 20 millones de católicos. Y hay que tratar de aumentar el mayor número posible. ¿Una encíclica? Sí. Una encíclica del Santo Padre en contra de estos crímenes atroces.
Quizá reciba la gente a través de esto el valor de protestar. El Santo Padre parece estar aún despierto. Vamos. Una encíclica en alemán. ¿Eso nunca ha sucedido? Piense que no necesitamos alcanzar solo a los obispos alemanes, sino también a todo el pueblo alemán. El Domingo de Ramos se leerá una circular emitida por el Santo Padre en todas las iglesias católicas del Imperio Alemán. Ninguno de nosotros tiene el derecho a ser un mediocre en este difícil momento. Así que vamos a escribir. Escribamos. Los mandamientos de Dios son independientes del tiempo, del espacio y de la raza. Como el sol de Dios brilla sobre todo rostro humano, así también se rige su ley, sin excepciones y privilegios, para gobernantes y gobernados, para ricos y pobres, que están igualmente sujetos a su palabra. El creyente no es el que utiliza la palabra de Dios retóricamente, sino el que conecta esa palabra con la noble y digna y verdadera, que equivale a Dios en la vaguedad panteísta con el universo. Quien seculariza a Dios en el mundo no pertenece a los creyentes. Buenos días, Eminencia. Buenos días. Buenas. Escribimos el texto directamente en alemán. No se lo quería exigir, monseñor. Entiendo. Acabo de terminar. Aquí está la lista de las imprentas que participan. Al menos 300.000 copias que pueden ser distribuidas. Rece para que no se controlen en la frontera. Dios le acompañe. Gracias, hermana. Yo no quiero dejar el Palacio Apostólico por el momento. Estoy un poco delicado de salud. Pero por supuesto, santidad. La señora Müller ha hecho propuestas como el sitio para el ennoblecimiento del castelo di Balduini. El castillo está situado cerca de Perugia. Ah, ya. Creo que sería un digno escenario. Sí, claro. Tienes razón. E irá con el nuevo automóvil. Ya tengo el pan de Malta, hermana. Aquí tiene, no fue tan fácil. Gracias, Dios le bendiga. Ya, ya. ¿Cómo de rápido puede ir este coche? Bueno, supuestamente 100 kilómetros por hora. ¿En serio? ¿Vamos a probarlo? Bueno, primero vamos a probar solo hasta 90, ¿vale?
señora Valentine Milo. Por la presente le nombro dama del collar de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro en Jerusalén. De Oslo Bull, ahora tiene derecho de llevar el honorable título de Dona Valentina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, fueron muchas curvas. Gracias. Y usted, bueno, se puso Padre un mío. Poco mal. Eminencia, queridos huéspedes, es para mí un gran honor y un gran placer poder pasar esta hermosa e inolvidable noche de primavera italiana con todos ustedes. Brindemos. Salud. También por su salud, hermana. Lo siento, no puedo quedarme con su nombre. Pascalina. Eso es. Pascalina. Suena muy artístico. Es mi nombre religioso. Ah, ya. Monseñor Wilson, hábleme de su familia. Me gustaría poder... A su encantadora madre la encontré el otro día en un baile benéfico en Baltimore. Si me disculpan, por favor, me gustaría retirarme. Pues bien, ¿dónde me había quedado? Ah, sí, en su encantadora madre. ¿Qué quiere que le diga? Y encima me confundió con la actriz Greta Garbo. Y ya pero sabe. Qué graciosa es usted. La de Ana. ¡Qué graciosa! Cuando yo soy mucho más guapa. Eso fue muy bueno para empezar, monseñor. Muy qué bien. Qué lástima. Sí, pero las reglas dicen que ahora me toca a mí. No, 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 monseñor. Tiene que coger el bate de esta manera y mantenerlo así. ¿Lo ve? Pero sí es muy fácil. Y a usted le veo muy capacitado. Buenos días. Buenos días, eminencia. Qué hermoso día, ¿no le parece? Soy genial. Había llegado tan lejos y luego toca la pelota. No sabía que estábamos de vacaciones. Sí, bien, bien, bien. Oiga, ¿qué le pasa? ¿A mí? Nada. ¿Por qué? No he estado tan mal para empezar. Yo ya no le conozco. Hace de esa persona una señora Valentina. Se deja regalar y servir. ¿Cómo es capaz de criticar las decisiones del Santo Padre? Perdone. Todavía no ha entendido por qué la señora Miller es tan importante para nosotros. El por qué nos esforzamos con tanta diplomacia para ganar el favor de los Estados Unidos. Un país donde el Papa tiene aún reputación de tirano. ¿Pero qué la hace tan grande? Ella ha logrado que el presidente Roosevelt envíe por primera vez un mensajero a la Santa Sede. Esto es lo que hace. Pero es que no lo sabía usted, hermana. ¿Y cómo? Nadie me dice nada. ¿Usted no se siente feliz en el Vaticano? ¿O acaso me equivoco? ¿Qué piensa usted? Este es un mundo de hombres. Eminencia. Una transmisión de radio. De Alemania. 20.000 Maßnahmen, Schreiben, Entwicklungen und so weiter, sich Rechte anzumaßen, die nur dem Staat zukommen, werden wir sie zurückdrücken in die ihnen gebührende geistig-seelsorgerische Tätigkeit. Es geht auch nicht an, über die Moral eines Staates zu kritisieren, wenn man selbst Grund hätte, sich mehr als genug um die eigene Moral zu kümmern.
Señora Miller, señora Valentina, le damos las gracias por su hospitalidad, pero ahora debemos volver a Roma. Entiendo. Eminencia, monseñor. Gracias, Eminencia. Fuera de las iglesias alemanas, todas las copias de la encíclica que hemos escrito han sido confiscadas por los nazis. De cualquier distribución han hecho un delito. Las imprentas fueron expropiadas sin compensación. Los propietarios detenidos. Hitler amenaza a todos los sacerdotes que operen en contra de su régimen de liquidarlos. ¿Qué cosa hemos hecho mal? Hemos expuesto la vida de muchos inocentes. Tendremos que hacer lo correcto en el futuro. ¿Pero qué es lo correcto? Si nos fijamos bien, hicimos lo correcto. La Santa Madre Iglesia debe levantar su voz contra las condiciones inhumanas. Sí, el Santo Padre ha dicho, ninguno de nosotros tiene derecho a ser mediocre en este difícil momento. Eminencia. El Santo Padre. Acompáñeme. Está dormido. Achille Ratti. Está dormido. Achille Ratti. Está dormido. Achille Ratti. Gracias, hermana. ¿Cuántas votaciones ha habido ya? Dos. Ahora va la tercera. Perdone, pero yo simplemente no lo entiendo. Entonces, piénselo. No entiendo por qué debemos empaquetar todo aquí. Porque el nuevo papa tendrá que elegir a sus más cercanos colaboradores. Y uno de ellos se mueve aquí. Es muy sencillo. Vamos a ver qué tareas se encomendarán al cardenal Pacelli en el futuro. Anuncio Bobis. Claudio Mayo. Habemus papa. ¡Tenemos un nuevo! La tiara. A
adornada con tres coronas. Y que sepa usted que es el padre de los príncipes y el rey de todos, el guía de nuestro mundo aquí abajo y el diputado de nuestro Salvador Jesucristo, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Buenos días, Santo Padre. ¿Qué vamos a hacer ahora con su oficina? Esto encajaría perfectamente en el dormitorio del Papa. Sin embargo, tendríamos que cambiar las habitaciones, pero al menos podríamos quedarnos con los preciosos muebles, ¿o no? ¿Qué opina usted? Creo que la palabra nosotros, en cuanto a los dos, ya no existirá en el futuro. Debido a que ya no existe Eugenio Pacelli. Solo existe ahora Pío XII. El Pontifex Maximus. Sí. Pero un papa también necesita comer. Pero con muchas restricciones. Así no aguantará mucho. Mi vida está en manos de Dios. Yo no soy el que decide cuándo me tengo que ir, y usted tampoco. Y estas notitas no son dignas de un representante de Jesucristo en la tierra. Nada será como antes. Dale la fuerza para cambiar lo que debe ser cambiado y soportar lo que no se puede cambiar, y la sabiduría para distinguir tanto lo uno de lo otro. Y a mi Santa Madre de Dios, dame la fuerza para protegerle a distancia y apoyarle en lo que pueda. No está listo todavía. ¿A dónde irán los muebles? Si el Santo Padre no ordena lo contrario, abajo a la oficina. Solo a través del máximo poder y con la fuerza de la razón, y no de las armas del odio y de la violencia, se allanará el camino de la justicia. Y con la ayuda de Dios, nada se pierde con la paz. Todo puede perderse con la guerra. Hermana Pascalina. Sí. Querría hacerle una pregunta. Dígame. No le agrado. ¿Verdad? Como tampoco a usted le gustaban las hermanas de Múnich y la cocinera. Yo solo sé lo que es mejor para el Santo Padre. Sí, claro, quizá por su salud y su bienestar personal. Y es a lo que se limitará en el futuro. El resto es política, de la que no entiende, por lo que se mantendrá apartada de ella. Una vez más, no me va a poner en evidencia, como cuando escribí la encíclica solo porque se lleve bien con el cardenal Folhaver. Usted tampoco me gusta, hermana Pascalina. Esperemos. Y recemos. Para que el Vaticano sea lo bastante grande para los dos. Han cambiado muchas cosas desde que te fuiste. Hay gente que dice que alguien como Hitler podrían haber estado esperando mucho tiempo en Alemania.
Yo no entiendo nada. Es terrible ver cómo los judíos son tratados. Aquí en Alto Tin incluso tienen advertencias atornilladas a los bancos del parque en las que pone solo para los alemanes. Y cada vez más monasterios son confiscados. Los convierten en centros de formación para los soldados. Espero, querida Fini, que estés bien en Roma. Te echo de menos. Teresa. Disculpe. Creo y no lo creo, padre. Adelante. Hermana, estamos en guerra. Y encima un pueblo realmente encantador como es el polaco, que merece toda la simpatía y cordialidad fraternal y humana del mundo entero. ¿Cómo? ¿Todavía no le ha servido usted la comida al Santo Padre? Monseñor Wilson tiene prohibida cualquier alteración al Santo Padre. Está en la sala de audiencias. Y a mí me ha enviado decir el Santo Padre que desea recibir su almuerzo a las 12 en punto. ¿Ha mencionado, monseñor, las razones? No, solo que el Santo Padre no quiere que le molesten. ¿Por qué el gobierno británico tiene tanto interés en evaluar la actitud del Vaticano en contra del Reich alemán? La Santa Sede respeta, por supuesto, los acuerdos del concordato que existen actualmente, pero por supuesto también que es completamente neutral. Disculpe si insisto. Últimamente tenemos dudas sobre la neutralidad reclamada que despierta la curiosa sospecha de que su santidad es uno de los más cercanos empleados y colaboradores de los alemanes. Le podemos asegurar que su preocupación con respecto a eso es completamente infundada. Es muy cierto que el sacerdote, quien se encarga de nuestros coches, viene de Alemania y la monja que lleva la casa también es alemana. Sin embargo, tanto uno como otra están en posiciones en las que no tiene efecto nada al respecto, y menos en nuestra política. Y queremos aprovechar esta oportunidad para reiterar claramente que seguirá siendo absolutamente neutral. Esta confusión ha creado que sea necesario que usted entienda que el premier Chamberlain quiere una declaración clara sobre el concordato. Había ordenado la no interrupción. Yo tengo la orden de servir la comida a las 12. Tiene una úlcera en el estómago y necesita... Guarde silencio. Si no, puede haber un sangrado estomacal. Salga. ¡Guarde silencio! ¿Cómo se atreve a degradar al Santo Padre frente a un diplomático como si fuera un marido calzonazos y enfermo? ¿Sabe usted qué prejuicios está ocasionando? Yo solo he tratado de hacer lo que se me ordenó. ¡Es lo que no ha hecho! Si la prensa británica se entera de esto, que lo ampare el señor. Póngame con el jefe de redacción de la Londres de hoy. Sí. Espero. Le pido una audiencia, Santo Padre. ¿Dónde piensa que se entrometió antes? ¿Cree que era una tertulia de café? Hermana, que estamos en guerra. Yo tenía la orden de su santidad de servirle a las 12 en punto. Yo había cancelado la comida. ¿No llegó esa orden a la cocina? Yo no sabía nada. ¿Quiere decir que Monseñor Wilson no le había pasado a usted esta información? Sí, pero... Sin embargo, pensé que quería engañarme, porque siempre está intrigando contra mí. Hermana, ¿usted desconfía de un monseñor que tiene la plena confianza del Santo Padre?
Le pido disculpas al Santo Padre. Concedidas. Santo Padre, mi despido. Se refiere al artículo en el London Today de hoy, ¿verdad? Se siente avergonzada. Y se siente violada en su orgullo. Su humildad le ayudará a que mire por encima de todo ello. Mi tiempo aquí ha terminado. Quiero volver a Alemania. Allí me necesitan. No, no voy a dejarla ir a Alemania. Es demasiado peligroso para usted. Pues si no, a Suiza, a Menzingen. En el convento de las Hermanas de la Santa Cruz. Hermana Pascalina, goza de toda mi absoluta confianza. Pero sin embargo tendrá que arreglárselas con las costumbres de la corte papal. He estado pensando. Tengo una nueva tarea para usted. Sígame. ¿Lo que la gente le regala a su santidad? ¿Y usted cree que puedo llevar todo esto? Y este es ahora su imperio, ¿sí? Y no es solo lo que ve aquí. Hay mucho más abajo, donde hay muchos más almacenes. Catalogue todo, regálelo o véndalo. Y de los ingresos compre medicinas, alimentos y todo lo que se pueda utilizar en estos tiempos tan horribles. Podríamos enviar suministros de ayuda a los campos de prisioneros y a los hospitales. Así me lo había imaginado, hermana. Me pondré a trabajar de inmediato. Si nos dejaran ir por lo menos donde los heridos y los necesitados. En cambio, estamos lavando y remendando los uniformes para que luego mueran en ellos los soldados que siguen. Fini, ¿dará el Santo Padre una nueva encíclica contra la guerra y el odio racial? Búsqueme todos los informes de los campos de prisioneros y hospitales de campaña, por favor.
Jan Karski. ¿De verdad cree que es suficiente? ¿Unas cuantas mantas, vendas, analgésicos? ¿Acaso cree que es la excusa silenciosa del representante de Dios en la Tierra? ¿Qué está usted diciendo? Yo trabajaba en un hospital holandés, pero estoy casada con un italiano. Por eso pude salir del país en el último momento. ¿Es judía? Sí. Solo en Holanda fueron deportados más de 4.000 judíos a campos de concentración. Hitler quiere acabar con nuestra gente. El Papa tiene que levantar la voz antes de que sea tarde. Más de 4.000 fueron deportados y enviados a campos de trabajo. ¿Campos de trabajo? Mueren miles en cámaras de gas. Y también hay informes de Polonia. Jan Karski, él se abrió camino a Inglaterra y se dirigió a políticos de prestigio y a la prensa. Él habla de campos de concentración en donde se asesina constantemente. Esta es una carta de protesta al arzobispo de Utrecht por el tratamiento de los judíos en Holanda. La carta fue leída casi simultáneamente en todas las iglesias católicas en Holanda y un día después comenzaron las deportaciones. De 4.000 personas. Gracias por su informe. Necesitamos palabras de fuego terribles para lanzar contra estas cosas. Pero lo que nos impide avanzar es la terrible certeza de que el sufrimiento de los perseguidos empeorará y que todo ello es una locura sin sentido. ¿Qué está pasando aquí? Usted se refiere a una clara posición en contra de esta terrible persecución de los judíos. Esto no puede quemarlo. Disculpe, su santidad. Si una carta de protesta al obispo de Utrecht ha perdido más de 4.000 vidas, ¿cuántas vidas luego le costaría una protesta del Papa? No. Permaneceré en silencio. Y con la ayuda de la fuerza de Dios haré todo lo que sea humanamente posible. Pero aún así, creo que la gente espera una declaración clara de vos. Usted es el representante de Dios. Así que solo soy responsable ante Dios y mi conciencia. Ruegue por mí, hermana. Ore para que lo que hago sea lo correcto. Debemos ayudar a la gente de ahí afuera. Y lleve dinero, todo el que haya. Monseñor Wilson, dígale al padre Andreas que acerque el coche y avise a nuestros médicos.
padre Andreas. Señor esté con vosotros. Venga. Cójalo. Gracias. Que el Señor muestre su rostro sobre ti y te conceda la paz. No, 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 no pasa nada. Enseguida regreso. Hermana Pascalina. ¿De qué me conoce? El ama de casa alemana del Papa. He leído los periódicos. Tengo que hablar con el Santo Padre. Tiene que utilizar su influencia. Los judíos están siendo deportados y asesinados sin piedad. ¿Y por qué envían a alguien como usted con ese uniforme y no al embajador alemán, el señor von Weizsäcker? No me envían. Vengo en nombre propio para advertir al Santo Padre. ¿De qué? Solo puedo decirlo en privado. Hermana, arriesgo mi vida. Y yo la vida del Santo Padre si le dejo entrar. Su arma. Démela. Deme su arma o de lo contrario no le dejo pasar. El uniforme. Quíteselo. ¿Dónde va usted? Es un alemán. Puedo dar fe de este hombre. Tiene que hablar con el Santo Padre. Me puedo identificar. Mayor Hermann, general del gobernador militar alemán en el norte de Italia. Necesito hablar urgentemente con el Papa. Tengo información secreta para él. Toda persona
sin importar la raza o nacionalidad, tiene derecho a una audiencia del Santo Padre. Sí, ya lo sé. Acompáñeme. Dije que no quería ser molestado. Tengo que molestarle, Santo Padre. Es importante. Por favor, escúcheme. Estoy segura de que podemos confiar en él. Esta vez ha ido demasiado lejos, hermana. Esta conversación se debería haber consultado con el Santo Padre antes de consentirla. Para que no se lleve a cabo, por tanto, discutidla. Un filósofo dijo: quien necesita una claridad absoluta antes de tomar una decisión, nunca se decidirá. Ya se lo dije una vez, que se mantenga alejada de esos asuntos. La diplomacia y la política, monseñor, se la delego encantada. Dios nos ha dado un intelecto, pero también un corazón. Y cuando mi corazón me dice que esto es correcto, siempre obedeceré a mi corazón. Hace unos días, el gobernador militar venía de una visita a la guarida del lobo, donde ha recibido del Führer una orden. La misión consistía en secuestrarle de inmediato y luego trasladarle a Alemania. Debería irse. Es usted muy valiente, Mayor Hermann. Pero no vamos a abandonar el Vaticano. Ofreceremos la frente al anticristo. El ejército alemán se apoderará en unos días de Roma. El Señor estará con nosotros cuando suceda. Cuando eso suceda realmente. Tengo una petición personal para su santidad. ¿Usted me daría su bendición? Arrodíllese. Lleve al mayor hacia la salida, hermano Pascalino. Le doy las gracias. ¿Qué puedo hacer por usted? En el norte de Italia impiden durante unos días el paso de los camiones de la ayuda del Papa. Los hospitales y los campos de concentración al norte de los Alpes están a la espera desesperada de suministros. Me encargaré personalmente de ello. Se lo prometo. Gracias. Necesito un permiso de Altutin a Roma. Sin judíos, sin Roma, se construyó la catedral de toda Alemania. Hitler practica sin piedad todo lo que ha anunciado. Aquí ya no está usted seguro. No, no iré a ninguna parte. Me quedo aquí. El Santo Padre en ningún caso puede caer en manos de los alemanes. Eso no ocurrirá. No al Santo Padre. Si los alemanes entrasen en el Palacio Apostólico, se encontrarían solo al cardenal Eugenio Pacelli. Aquí, hermana, está mi renuncia.
Si me secuestran, le corresponderá a usted informar al mundo sobre mí. ¿Entiendes? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Venga, venga! ¡Al camión! ¡Rápido! ¿O quieres que te obligue? ¡Caminen, venga! ¡Malditos asquerosos! ¡Ah, tú! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡No se duerma! ¡Tú, sube! ¡Y rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! ¡Hacia el camión! ¡Oye, tú, cállate! ¡O caminas o te mato! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No me habéis oído! Comenzado a deportar a los judíos de Roma. Los primeros trenes a Auschwitz ya han salido. Monseñor Wilson, hágalo llegar al embajador alemán. Daré orden de cancelar la clausura de los monasterios y conventos. Nosotros proporcionaremos asilo eclesiástico ilimitado. Hermana, necesitamos enseguida cartas de protección para todas las instituciones. Encárguese de ello y vamos a aumentar la Palatingate. Sí, el Santo Padre tiene razón. En tiempos de crisis, de conformidad con el Tratado de Letrán, la Palatingarde se incrementará de 350 a un máximo de 2.000 hombres. Las condiciones son que los soldados sean romanos o que tengan un pasaporte del Vaticano. Eso significa que necesitamos casi 2.000 uniformes, pero ¿de dónde los vamos a sacar? Los haremos nosotros mismos. Capa y boina con una insignia. Informe al taller del sastre y a las hermanas. Necesitamos tela y máquinas de coser. Ya estoy en camino. Aquí está la lista de todas las instituciones eclesiásticas de Roma. Gracias. Inmediatamente a la imprenta. Yo lo haré. ¿Hermana? Sí. Tiene visita. Casualidad al padre Andreas. Dicen que necesitan un montón de uniformes. Sí, así podemos hacer de los judíos unos palatingardisten. Espero que se te dé bien la máquina de coser. Fini, si hay algo que siempre he podido hacer mejor que tú, eso es coser.
Por cierto, soy la hermana Crescencia. Pero estas no son las correctas. Es igual, empiece sencillamente a coser. Sí, el Santo Padre ha levantado la clausura monegástica. Ningún judío que pide la admisión debe ser rechazado. Gracias, Padre. Nos tiene que acoger, por favor. Vale, por favor. Por favor, se lo ruego. Pero nosotros creemos en el mismo Dios. No ve que estamos aquí con nuestros hijos, señora, por favor. Yo no puedo. No se tenemos tampoco suficientes medicamentos. Hermana, somos un convento de monjas. Realmente lo siento. No hay manera de acogerle. Lo siento, hermana. Oiga, pero el oiga. Santo Padre desea que las familias continúen reunidas y juntas. Pero eso iría en contra de nuestros votos. Por favor. ¡Queremos estar juntos! Por favor, vaya usted y los niños al convento. Vamos, vamos, por favor. Solo mujeres y niños, solo mujeres y niños. Rápido, rápido. Madre. ¿Y nuestros maridos? Soy Bruno. Bruno, yo soy la hermana Pascalina. Usted y los otros hombres se esconderán allí en el pasillo. Rápido. Permaneceremos juntos. Venga, yo estaré de vuelta en 2 horas. Le aseguro que se volverán a ver. Va a sobrevivir toda la familia. Se lo prometo. Gracias. Tranquilo, pequeño. Venga, vamos, niños, adentro. La orden de la acción para los judíos en Roma llegó desde muy arriba. ¿Haremos todo lo posible para evitar estos crímenes que están teniendo lugar ante nuestros ojos? Le debo poner en conocimiento de que la soberanía del Vaticano está en riesgo si el Santo Padre no es fiel a la realidad. Estimado señor embajador, si nos vemos obligados a protestar ante la opinión pública, nos veremos obligados a responsabilizarnos ante Dios. Y ante nadie más, referente a las consecuencias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es artesanía alemana, se ve a la legua. Y yo me tengo que apañar con un antiguo trasto americano. ¿Podría decirme qué velocidad puede tomar? Lo ignoro, padre, porque el señor embajador no viaja más de 80. ¿En serio? El Santo Padre es más progre. El comportamiento de la Santa Sede podría tener consecuencias a largo plazo. En Berlín piensan sobre una derogación unilateral del concordato, ¿sabe? Bueno, eso lo puedo decir yo también, ya que vamos siempre muy lentos. Dígame, ¿es un 4 cilindros? No, es un Serie 6. Teniendo en cuenta el sufrimiento del que solo el liderazgo político de su país es el responsable, nos preguntamos, ¿puede chantajear el infierno al cielo solo para que éste se calle? Debe aguantar un poco más. Hermana, la comida puede esperar. Como guste, Santo Padre. ¿Qué sabe usted de los planes de su gobierno para secuestrar a la cabeza de la Iglesia Católica y retenerla en algún lugar? Hermana. Ah, monseñor. Permítame presentarle a mi hermana, monseñor Wilson, hermana Crescencia. Encantado. Tengo aquí los pasaportes del Vaticano. Para los guardias nuevos, ya que necesitamos finalmente un proceso fácil.
Ya ve, monseñor. En el Vaticano hay mucho más espacio que para nosotros dos. Gracias. Hermana. Gracias. Señor Wilson, por favor, póngame en contacto con la señora Miller, mejor dicho, con doña Valentina. Bienvenidos, soldados. Firmes. En marcha. Gracias, hermana. Sí, sabemos que el enviado especial del presidente Roosevelt llegará en las próximas semanas al Vaticano, pero tanto tiempo no podemos esperar. Por lo tanto, le queremos pedir un gran favor, doña Valentina. Muchas gracias por su aprobación, presidente Roosevelt. Ocurra lo que ocurra, le instamos a preservar a la ciudad eterna de las bombas, por favor. Hay tantos refugiados en esta ciudad. Personas que confían en nosotros y que han puesto su destino en manos de Dios. Salude a su hermana de mi parte. Querido cardenal Kolbhaber, en la residencia de verano del Santo Padre viven cerca de 5.000 refugiados y cada día vienen más. No hay medicamentos y muy pocos médicos. Incluso el Santo Padre no se encuentra bien. Estoy segura de que es una reacción a todo su sufrimiento y de su impotencia. Saludos desde él. Gracias. De su familia. Están todos bien. Vamos. Adentro. ¡Han ido! ¡Ya se acabó! ¡Ven! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Pío XII! ¡Viva el Papa! ¡Viva su santidad! ¡Viva el Papa! ¡Viva su santidad! ¡Viva el Santo Padre! ¡Viva el Papa! Thank you.
Tenemos unos neumáticos de marca que se pegan muy bien a la carretera y son lo último del mercado. Si lo desea, también ahora podamos probar a 120. No. Sí, claro. Siempre he querido saber cómo es quedarse pegado en la carretera. La visualización de los defectos, los errores y los pecados que fueron cometidos durante un largo pontificado. Y en esos tiempos difíciles me han llevado a ver claramente mi insuficiencia. Que haya indignado, le pido humildemente perdón. Hermana, ¿qué cree que va a contar la historia por mi silencio? ¿Recuerda usted de lo agradable que era el lago del rey? ¿Está dormido? Eugenio Pacelli. Está dormido. Eugenio Pacelli. Está dormido. Eugenio Pacelli. El reproche hacia el Papa Pío XII y el Vaticano es que no hicieron lo suficiente para la salvación de los judíos europeos. Los documentos sobre el papel de la Iglesia Católica y el Papa durante el Tercer Reich están aún bajo llave en los archivos del Vaticano.